todos y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Aera Dumbu y hoy toca hacer repaso a mis lecturas de octubre, que bueno, este mes han sido solamente cuatro, pero bastante buenas todas y nada, vamos a hablar de estos libros antes de que me enrolle más, pero como siempre antes de comenzar, os recuerdo que estoy por las redes sociales, que me podéis encontrar por allí como Aera Dumbu y que siempre, siempre, siempre me encanta recibiros por allí, así que nada. Así que sí, vamos a hablar de estos cuatro libros. Bueno, lo primero de todo, la luz es horrible hoy, ya lo sé, pero es que llevamos en Madrid, no sé, 10 días de los que no ha salido el sol, es imposible grabar con luz natural, así que nada, tengo aquí tropecientas mil luces encendidas y nada, he dicho, o no subo vídeo esta semana, o subo vídeo con una luz, bueno, pues mejorable. Y bueno, he preferido tirar por una luz mejorable, pero enseñaros mis lecturas de octubre antes de que sea ya diciembre, enero. Porque no sé yo si volveremos a ver pronto la luz del sol en Madrid. Y ahora ya sí que sí, vamos a hablar de estos cuatro libros que comencé con La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero. La verdad es que qué sorpresa más maravillosa me llegué con este libro. Yo ya había leído anteriormente a Rosa Montero, había leído el peligro de estar cuerda, pero no sé, me imaginaba algo completamente distinto en La ridícula idea de no volver a verte. Y qué pasada de novela, o sea, qué bonita, qué sanadora, qué increíble. Básicamente nos cuenta la historia de Marie Curie, cuenta tanto la vida de la científica como la vida de la mujer enamorada de su marido, familiar, luchadora, mamá coraje, todas estas cosas, y la verdad es que qué maravilla de novela. Conocer más en profundidad la figura de Marie Curie, que es una figura que todos conocemos, a todos nos suena, pero muy poca gente profundiza cuando nos la enseña en cómo rompió moldes, cómo se enfrentó a límites, cómo se enfrentó a un contexto histórico bastante turbulento, porque no nos olvidemos que su contexto histórico fue muy turbulento, cómo se repuso de los problemas, todos los escándalos que tuvo que vivir, el escarnio social que fue sometida. La verdad es que esta novela es increíble, creo que pone de manifiesto lo importante que es su figura y bueno, es que qué novelón, de verdad, lo he disfrutado un montón. Me resulta una novela hasta sanadora, preciosa, y de verdad que yo os recomiendo muchísimo La ridícula idea de no volver a verte y a Rosa Montero, porque es maravillosa. Y después de Rosa Montero me fui a por un thriller y le tocó el turno a Sala de espera de Iván de Cristóbal. La verdad es que esta novela es bien cortita, pero se devora, y aunque tuviera 150 páginas más tampoco debéis dedicar mucho más tiempo, porque es una novela que te mete dentro, te atrapa, te devora y te suelta cuando ya se ha acabado la novela. O sea, no tienes posibilidad de hacer ahí un intermedio. Y básicamente Iván de Cristóbal en esta novela nos presenta un dilema moral, una decisión de una doctora que tiene que escoger entre salvar dos vidas o, bueno, respetar las decisiones religiosas e ideológicas de una familia. Y la verdad es que ya no es solamente la historia como tal, sino como en todos los lectores plantea un debate moral, y además la forma tan original en la que nos presenta esta historia, porque básicamente se narra en unos 20 minutos, por así decirlo, que es el tiempo que pasan dos mujeres en una sala de espera esperando una noticia que puede cambiar por completo su vida y su futuro. Y la verdad es que es increíble el paralelismo que va construyendo entre ambas mujeres, cómo se van entretejiendo sus historias para que el lector esté metidísimo dentro y terminar dándonos un final que nos deja boquiabiertos, porque yo me quedé cuando leí el final sin palabras, estaba alucinando. Y yo de verdad que os recomiendo muchísimo Sala de espera, de verdad no os lo podéis perder, porque qué novelón. Después de este thriller me apetecía algo de novela histórica, y justo el día que se fallaba el Premio Planeta, el 15 de octubre, me empecé El Imperio Eres Tú, Premio Planeta de 2011, de Javier Moro. Que, bueno, yo Javier Moro es un autor que ya había leído antes con A Flor de Piel, es un autor que me gusta muchísimo, disfruté un montón con esa historia en la que nos presentaba la figura de Isabel Zendal,
que años más tarde, en la pandemia, tanto escuchamos hablar aquí en España. Y bueno, me apetecía reencontrarme con él y tenía por casa este libro y dije, bueno, voy a ponerme con él. Y la verdad es que me ha gustado muchísimo porque me ha permitido aprender historia que no conocía, ¿no? Normalmente yo las novelas históricas pues me están planteando cosas profundizando sobre algo que yo ya he estudiado, pero en este caso trata de la creación de Brasil, de cómo pasa de formar parte del Imperio de Portugal a ser un país independiente, de ese proceso en el que Portugal va perdiendo sus colonias, que aunque bueno, alguna pincelada hemos estudiado aquí en España en el instituto, no es algo que profundicemos mucho y he podido hacerlo gracias a Javier More a través de su literatura y su narrativa, que a mí me encanta. Así que esta novela fue una delicia para mí. El único inconveniente fue que es bastante larga. Bueno, a ver, larga. Son 500 y pico páginas, si no me equivoco. Sí, 500 y pico páginas en un momento en el que Adela no tenía tiempo casi ni idea de respirar, ¿no? Entonces, pues claro, se alargó más de lo deseado su lectura, pero eso no implica que no la disfrutara como una niña pequeña, porque qué maravilla del libro, qué manera de presentar todos los personajes y de explicar cómo las decisiones de un rey, cómo las decisiones en la vida personal de una persona pueden influir tanto en el desarrollo de la historia y en el destino de un país, como el amor y lo mucho que le perdían al rey Jaime I las mujeres, acabaron resultando en el nacimiento de uno de los países más grandes e importantes de Latinoamérica, ¿no? O sea, qué pasada del libro, yo os lo recomiendo un montón y os recomiendo también a Javier Moro, porque yo de verdad es que todo lo que he leído de él me ha encantado y ahora estoy deseando volver a encontrarme con su pluma, así que pronto ya buscaré algún otro libro de él, aunque normalmente siempre os digo estas cosas y luego pasan, no sé, 6-7 meses hasta que vuelva a leer algún autor, pero bueno, que en este caso Javier Moro, 100% recomendado, y el Premio Planeta 2011, El Imperio Eres Tú, más aún. Y por último os traigo por aquí mi última lectura y que siempre, todos los meses, me pasa lo mismo, que es un libro que empiezo en octubre, pero termino en noviembre. Y en este caso sí que os lo traigo por la sencilla razón de que, en primer lugar, para cuando estoy grabando este vídeo, ya lo he terminado, aunque sea noviembre, y segundo porque realmente cuando empezó noviembre me quedaba muy muy poquito para terminar este libro, así que tengo por aquí a Donato Carrisi con su La Casa de las Voces, que qué pasada, o sea, yo ya sabéis que descubrí a Donato Carrisi con El Hombre del Laberinto, que me quedé con muchísimas ganas de descubrir más de él, y la verdad es que esta historia la he disfrutado un montón. Se trata de un hipnotizador de niños, un psicólogo infantil, que al que le llega un caso bastante peculiar, porque es una mujer adulta que está en un trance de la infancia en el que asegura que ha matado a otro niño. Entonces, este psicoanalista, este psicólogo, este hipnotizador, nunca sé cómo llamarle, se enfrenta al reto de descubrir la verdad de lo que pasó, acompañar a su paciente, y bueno, en este proceso empiezan a pasarle cosas bastante raras, y bueno, pues como siempre Donato Carrisi consigue estremecernos y hacernos pasar un poquito de miedo. Eso sí, no está al nivel del Hombre del Laberinto, a mí es que El Hombre del Laberinto me voló la cabeza. Esta novela tiene como algún que otro vacío, alguna cosa que se quedase un poquito que no termina de cuadrar, pero sí que es cierto que esas pequeñas cosas que no terminan de cuadrarnos, en el contexto de la novela y de todo lo que nos hace sentir y de todo lo que nos atrapa, quedan así un poco como, bueno, diluidas. Y no te das cuenta, o sea, sí te das cuenta de que están pasando, porque yo cuando terminé la novela me quedé con ganas de saber más de algunas cosillas, en plan de, ¿y esto qué significa? ¿Y esto qué significa? ¿Y con esto qué pasó? Pero hasta que no lo reposas bien, no te das cuenta de muchos de estos vacíos, de estos agujeritos. Pero bueno, en general la novela me ha gustado muchísimo, la he disfrutado un montón, me ha atrapado muchísimo, me ha provocado pesadillas para variar, o sea, Donato Carrisi siempre lo consigue, y me ha dejado con todavía más ganas de seguir leyendo su obra para, bueno, ver otras novelas, ver si esta es un tropiezo o si por el contrario El Hombre del Laberinto es la excepción en sus obras y el resto son más del estilo de esta, pero de verdad que, bueno, en cualquier caso, sea como sea, disfruto mucho de sus novelas porque las dos me han tenido atrapadísima, las dos me han hecho pasar miedo, me han hecho pasar mucha intriga, me han tenido en vilo hasta el final, así que bueno, sea como sea, mejor o peor, siempre me hace disfrutar y siempre me tiene
atrapadísima, que a mí al final es un libro, lo valoro un montón. Y nada, eso ha sido todo este mes. Ya veis que nada, este mes 4 lecturas, pero bastante buenas. Voy fatal con el retrolector de Cutreas. Me había fijado 75 y creo que llevo 50 libros. ¿Qué le vamos a hacer? No voy a leerme 25 libros entre noviembre y diciembre, eso lo sabemos todos, pero tampoco pasa nada. Como siempre os digo, al final no hay que compararse ni que frustrarse si no se cumplen unos objetivos. O sea, a mí me gusta ponerme el retrolector para, bueno, más que como el reto, sino por ver un poco esa progresión de lo que leo cada año. Y si no se cumple, tampoco pasa nada. No nos va a juzgar nadie, no nos van a decir nada malo. Así que, nada, que ya os dejo de dar la chapa. Que eso ha sido todo por hoy, que espero que os haya gustado este vídeo. Que espero que vuestro mes de octubre trajera también muy muy buenas lecturas. Dejadme por aquí por comentarios qué habéis leído este mes, cuál es el que más os ha gustado, cuál me recomendáis leer, que ya sabéis que muchas veces sigo vuestras recomendaciones. Y que nada, que nos vemos en el próximo vídeo que haya por aquí por el canal y que hasta entonces os mando un beso enorme. ¡Adiós!